Continuamos con información y en este momento se realiza en el estado Cojedes la instalación del órgano de Dirección Nacional para la Defensa Integral. Pasemos a escuchar el parte militar. Continuamos con las palabras por parte del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, camarada Tarek El Aissami. ¡Viva Cojedes! Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, camaradas, queridos compatriotas de esta tierra gloriosa, invicta. Cojedes es una tierra revolucionaria invicta. Quiero en primer lugar hacerle llegar al pueblo de Cojedes y al pueblo de Venezuela un saludo amoroso del hermano presidente obrero Nicolás Maduro, que acaba de arribar a las tierras también revolucionarias de otro gran general del pueblo, Augusto César Sandino. Hoy el presidente Nicolás acompaña a nuestro hermano comandante Daniel Ortega en la toma de posición de este nuevo mandato del pueblo nicaragüense. Y desde Cojedes saludamos al pueblo heroico de Nicaragua. ¡Viva Nicaragua! Hemos venido la tarde de hoy, el gobierno revolucionario del presidente Maduro, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a ratificar el compromiso de amor, el compromiso de patria que estamos construyendo junto al pueblo venezolano. Instalamos hace pocos minutos el Consejo de Ministros para conocer en detalle el próximo ejercicio cívico-militar de defensa integral de la patria, y le hemos dado el nombre, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, Zamora 200, para rendirle tributo a uno de los héroes de nuestra historia. Ya entramos en la era bicentenaria. Dentro de poco vamos a conmemorar el bicentenario del nacimiento del general Ezequiel Zamora. Pocos meses después, decía Elías, del triunfo victorioso de las tropas de Zamora, fue en diciembre del 59, 1859, cuando sellaron la victoria allá en Santa Inés y se trazaron el rumbo de avanzar hacia el poder en Caracas. Y en el año 60, un día como hoy, hace 157 años, la traición se impuso. Decía un autor, Ramón Díaz Sánchez, en una de sus obras decía que con la muerte de Zamora murió, un día como hoy, la causa popular revolucionaria. Ciertamente pudo haber sido así, pero como este es el pueblo de Bolívar, como este es el pueblo de las dificultades, un siglo después se levantó de nuevo, ahora encarnado en otro gran gigante, otra gran revolución patriótica, popular y revolucionaria, esta vez comandada por el comandante Hugo Chávez, que además retomó como una de las raíces del proyecto bolivariano popular el pensamiento y la obra
de Ezequiel Zamora. Por eso decimos, estamos en tiempos de Zamora, porque la revolución de Zamora es la revolución de los hombres de este siglo, de los pueblos de este siglo. Nosotros, hermanos y hermanas, camaradas, hoy alzamos las banderas de Zamora y la traición que se dio hace 157 años no volverá en estos tiempos, porque es importante decirlo así, porque nosotros hemos jurado y ha nacido en Chávez, bajo su amor, bajo su formación, bajo su liderazgo, una generación de hombres y de mujeres leales, hasta con nuestras vidas, leales a la causa de Zamora, a la causa de Bolívar, a la causa de Chávez. Y el primer hombre leal y que ha sido leal a costa de la difamación, de la agresión, de los ataques diarios de esta derecha y de esta oligarquía horrorosa, como la misma oligarquía que ordenó el asesinato de Zamora. Son los mismos, quizás son dos tiempos distintos, pero son los mismos traidores de las causas populares. No es Falcón, quizás hoy la traición la encarna esta asamblea, mejor dicho, la asamblea es un poder sagrado, la encarna la pandilla de delincuentes y traidores que hoy usurpan el poder legislativo. Es un poder ilegítimo, inconstitucional, antidemocrático, antipopular. Son las fuerzas que encarnan la traición. Por eso, desde Cojedes, desde esta tierra que tiene tanta gloria como historia victoriosa, ratificamos el compromiso de lealtad al pensamiento originario. Y aquí está el equipo de Chávez. Aquí estamos sus hijos y sus hijas. Quisimos, antes de irnos de nuevo, pasar a dejarle un saludo y nuestro abrazo al pueblo de Cojedes, a su gobernadora, querida compatriota, Margot Godoy. Y a todas las fuerzas revolucionarias y chavistas de esta tierra. También seguir jurando. Aquí estamos todos los ministros, ministras. No dejaremos que cierren. Seguir jurando la lealtad infinita para completar la obra sagrada de Bolívar. La linda puerta de Zamora, que de siempre ha estado abierta a la vida. Seguir siendo cada vez más eficiente. Seguir mandando, obedeciendo al pueblo, que es un pensamiento profundamente zamorano. Seguir liberando de la oscurana al pueblo venezolano con las misiones, las grandes misiones. Seguir combatiendo implacablemente los antivalores heredados del modelo capitalista, como la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia. Hace pocas horas, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención a un jefe de una empresa del Estado venezolano. Bastaron unas horas para investigar
y descubrir un poco de irregularidades, hechos graves de corrupción, y hemos removido de manera inmediata, ha sido removido, y así lo informo al país, ha sido destituido de su cargo el presidente de Pequivén. Y está ahora detenido para que rinda cuentas respecto a los hechos irregulares que ahí se detectaron. Tenemos que sacar la espada de Zamora, el espíritu de Zamora, la moral de Zamora y luchar también contra los antivalores que aún están dentro de las instituciones de la revolución. Ese es un ejemplo. Ser más eficientes, sobre todo con un pueblo que ha puesto su pecho y su vida para defender la causa revolucionaria. También informamos que ha sido designado por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, a partir del día de hoy, el compatriota, hermano, hijo del 4 de febrero, leal al comandante Chávez, al mayor Rubén Ávila Ávila como nuevo presidente de Pequivén, junto a otra gran revolucionaria mujer, patriota, que estuvo ahí en la defensa, que ha estado ahí siempre en la defensa de esa empresa. Se trata de la compatriota Natacha Castillo. Para los dos, pido un fuerte aplauso y todo nuestro apoyo para depurar de las mafias a Pequivén. Y así hemos comenzado este año 2017, año que promete en el horizonte venidero grandes victorias. El presidente Nicolás ha dicho que el 2016 fue el año de la resistencia, de la dignidad y de la consolidación del bloque histórico. No es casualidad, compatriotas, compatriotas, no es casualidad que el ciclo histórico se repite 200 años antes. Bolívar comenzaba de nuevo la reconstrucción de la ruta victoriosa y patriótica que lo condujo a 1821, y fue desde estas tierras donde Bolívar ya presagiaba la victoria en Carabobo. No es casualidad que el año 2016 se inicia de nuevo la ruta, el reencuentro popular, la resistencia popular, con lo que pudiésemos decir el punto de partida del quinquenio virtuoso, victorioso, que nos ha de llevar al 2021 con una revolución robusta, con una revolución de pie, con un pueblo digno y una Venezuela potencia.
en 1816. Como ustedes saben, Bolívar regresaba de Haití en la memorable expedición de los Cayos. El 3 de mayo de ese año nacía la Tercera República. Y luego el decreto de abolición de la esclavitud, que fue también el cambio radical de la estrategia de combate, de lucha patriótica, luego de la experiencia amarga de 1814, que nos costó la caída de la Segunda República. Entendió Bolívar que es con el pueblo humilde, viendo en las tropas de Boves a los campesinos, a los negros, a los indios, a luchar contra nuestros libertadores. Bolívar vio un pueblo manipulado, engañado. No era la libertad ni la independencia lo que los motivaba a ellos. Y es ahí donde Bolívar incorpora luego de 1816 a tropas libertadoras, a campesinos, indios, negros, libres, y fue el punto de partida, insisto, que lo llevó hasta la victoria memorable también, luminosa, de Carabobo en estos valles. Por eso, este año 2017, pudiésemos decir, es el año de la reunificación patriótica, del reimpulso patriótico, de la unión de las fuerzas revolucionarias y bolivarianas. Es el año de partida, viendo en el horizonte al 2021. Por eso, desde San Carlos de Cojedes, invitamos a todo el pueblo venezolano a incorporarse desde ya a esta gran campaña Carabobo 2021. Nosotros juramos al pueblo venezolano, les juramos por nuestras vidas, les juramos como juró un día como hoy, hace 10 años, 10 de enero del 2007. Juró Chávez dar su vida por la causa del pueblo. Juró Chávez el 10 de enero del 2007 no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta haber liberado la patria de la miseria, de la pobreza, de la exclusión, de la injusticia. Pudiésemos decir 10 años después, desde San Carlos, comandante Chávez, su juramento se hizo pueblo. Aquí está su pueblo, libre, de pie, cada vez más empoderado, cada vez más consciente, cada vez más comprometido. Así que, hermanos, hermanas, estamos en presencia de una época nueva, una época, insisto en el término, virtuosa, una época de despegue en todos los campos, en el campo político, económico, social. Ya hemos atravesado la tormenta perfecta y con un gran timonel, un hombre de valores, un hombre con una talla moral excepcional, como lo es el presidente Maduro,
ya hemos atravesado las adversidades y las dificultades. Hoy pudiésemos decir que el pueblo venezolano ha sido probado inclusive en los tiempos más tormentosos, y así ha sido un pueblo también leal y ha resistido con dignidad, pero no ha abandonado jamás la causa y la bandera de Bolívar, y hoy pudiésemos decir la bandera también de Zamora, por más dificultades que hemos encontrado en el camino. Por eso, ¿cómo vemos a Venezuela en los próximos años? La vemos de pie, la vemos victoriosa. Hoy vemos a Venezuela comenzando a activar su potencial productivo. Hoy vemos a Venezuela mucho más fuerte. Hoy vemos a Venezuela un país respetado en el mundo. Por eso hemos comenzado el año con una fuerza increíble, una fuerza popular, una fuerza amorosa que recorre toda la patria. Por ello, la unión cívico-militar, por eso la conciencia política del momento histórico que atravesamos, y sobre todo, compatriotas, la lealtad a la causa popular, la lealtad al legado del comandante Hugo Chávez y la lealtad incondicional, infinita, al presidente Maduro, serán las claves del éxito para esa gran victoria de la Venezuela del 2021. Así vemos a Venezuela y los invitamos a soñarla así, a lucharla así, a batallarla así, a forjarla así. Una Venezuela potencia, como nos las describió y la trazó nuestro padre, el comandante Hugo Chávez, en el plan de la patria. Así que queríamos, queridos compatriotas, ratificar desde San Carlos el compromiso de todo el gobierno bolivariano del presidente Maduro. Hace pocas horas él trazó nuestra agenda. La agenda nuestra es seguir empoderando a los CLAP. La agenda nuestra es seguir garantizando la máxima producción del aparato industrial, agroindustrial del país. Nuestra agenda es concluir las obras que por alguna razón quedaron inconclusas. Nuestra agenda es seguir fortaleciendo la unión cívico-militar, el pensamiento profundo, visionario de nuestro gigante, el comandante Hugo Chávez. Nuestra agenda es la paz. Nuestra agenda debe ser cada vez más ser eficientes en la gestión de gobierno, en las misiones, en la expansión de las misiones y de las grandes misiones, en el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto dentro del plan de la patria. Ese es nuestro compromiso. Que esa derecha se quede ahí, encerrada en las ruinas de su odio. Que esa derecha fascista, traidora, asesina,
criminal, terrorista, se quede ahí, enlodada en las páginas oscuras de la historia. Mientras tanto, nosotros y nosotras, los hijos de Bolívar y las hijas de Bolívar, los hijos y las hijas de Ezequiel Zamora, los hijos y las hijas de Hugo Chávez, nos toca entonces ir hacia la batalla unidos para construir nuestro modelo socialista. Solo en socialismo lograremos, hermanos, compatriotas, concretar la obra majestuosa de Bolívar, la suprema felicidad social, no por la vía del capitalismo. Vean lo que está ocurriendo en otros países de este continente. Ayer leíamos la Gaceta Oficial de un país de Sudamérica, donde muchos de los que hoy están aquí ofertando cambios estuvieron retratándose con el presidente que dirige esa nación, hermana, y fueron allá a decir, ganó el cambio, y se frotaban las manos, pero ahorita ni se atreven a mencionarlo, ni se atreven a decir que ellos son parte de lo mismo, porque así es la derecha, así es esta derecha, alguien diría que Dios nos dio, es lo que hay pues. Pero fíjense lo que hicieron, y con esto concluyo, en medio de adversidades también económicas, las decisiones que tomaron en ese país es recortar el presupuesto de inversión social para la educación, para la protección social, para el salario. En cambio aquí, en el año más terrible económicamente, con la guerra económica más despiadada que pueblo alguno haya sido víctima, ¿qué hizo nuestro gobierno? ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Terminó el año 2016 entregando la tarjeta 500.000 de los hogares de la patria para proteger al pueblo de las catacumbas. ¿Qué hizo la revolución y qué hizo Nicolás? Terminamos el 2016 superando los 3 millones de pensionados y pensionadas. ¿Cómo comenzó el año 2017? Incrementando el salario a la clase trabajadora venezolana. Y garantizando, o escuchen bien, porque esto no lo dicen los escuálidos ni sus medios, el presupuesto de este año 2017, el 70% del presupuesto nacional va destinado a la inversión social para seguir elevando la calidad en la educación, en la salud, en la alimentación, en las viviendas, en la producción nacional. Se dan cuenta los dos modelos, el modelo de Zamora y el modelo de Obama, de Ramos Ayub y de su pandilla. Ese no existe, ese ni lo nombren, ese es ilegítimo. Son dos modelos, son dos tiempos, son dos historias, pero un destino, el de la victoria, es nuestro destino. Así que hermano, camarada, preparémonos,
para que este año lo cerremos diciendo hemos transitado ya la ruta histórica hacia Carabobo del 2021. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva Zamora! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! Dios los bendiga. ¡Venceremos!